Bienvenida a todas y todos en nombre de la Liga Profesional de Fútbol. Desde ya les agradecemos a los clubes Unión y Colón eh, por estar presentes en este evento. Este es un nuevo capítulo de, de la saga de conferencias LPF, en la cual vamos a anticipar el clásico santafesino. Y como siempre hacemos, eh, el primer paso será presentar el clásico que van a jugar Colón y Unión por el Torneo Proyección 2023. Pero primero, antes de que hablen los protagonistas, ya tenemos aquí esperando a Agustín Arcando y Jeremías González, vamos a presentar en un video lo que está pasando en el torneo Proyección 2023, la categoría de la que nacen los próximos ídolos del fútbol argentino. se le negó Caliparo ¡Oh! Este video es fruto de las imágenes generadas en, el, en la categoría reserva que hoy se llama Torneo Proyección 2023. Y desde ahí nosotros vamos viendo a los futuros ídolos del fútbol. En este caso vamos a invitar a Agustín Arcando y a Jeremías González que van a protagonizar el clásico santafesino en esta división. Bienvenidos chicos. Queda abierta la ronda de preguntas. Bueno, buenas tardes para ambos, Agustín Barón y para la Central Deportiva de Cadena 3. Digo, para ambos preguntarles qué sensaciones tienen. Puede ser uno quizás de sus últimos clásicos en reserva, quizás en la próxima temporada los puede encontrar acompañando o estando con el plantel de primera división. ¿Con qué sensaciones y, y qué significa justamente jugar un clásico? Bueno, buenas tardes para todos. Eh, nada, las sensaciones la verdad es que son muy positivas. Eh, siempre es una, una alegría enorme jugar un clásico. Eh, con todo lo que eso conlleva, la, la, importancia, que, la importancia que tiene eh, en, la, en la provincia, en la ciudad más que nada, se, se, nota, se nota que se vive con mucha intensidad, eh, pero bueno, es algo que, que hay que, que con los años y los partidos, tanto de inferiores como de reserva, se va, uno aprende a disfrutar los momentos, eh, aprende a disfrutar eh, cada clásico y, y todo el folclore que que conlleva así que, que nada como te digo es una alegría enorme y, y esperemos que, que salga lo mejor hola buenas tardes eh, sí las sensaciones son muy lindas eh, es un partido para mí es un partido de más que es una es único y, y nos vamos preparando esta semana hemos preparado mucho para para dar lo, lo mejor para, de, para nosotros. Agustín Jeremías, eh, Maximiliano para, para Radio Gol, buenas tardes. Eh, preguntarle, porque recién decía Agustín disfrutar y recién decía Jeremías disfrutar, eh, tratar de prepararlo. ¿Cómo lo vienen preparando durante la semana? Seguramente es una cuestión que se arma desde lo deportivo, pero también lo psicológico también juega su partido, teniendo en cuenta lo que va a hacer el día de mañana. Gracias. Bueno, nada. Eh, le... A ver, en cuanto a lo deportivo. Eh, el trabajo y la idea se trata de mantener, eh, obviamente que hay, que hay matices que, va varian, que van variando en relación al rival, pero, pero la idea eh, es, es, casi, es casi siempre la misma. Y en cuanto a lo, en cuanto a lo psicológico y lo emocional, eh, hay, que, hay que saberlo llevar, hay muchos, muchos que son hinchas nacidos, eh, en la ciudad, que son muy hinchas del club y, y eso por ahí los puede llevar a, a cometer errores, eh, cosas eh, impulsivas. Eh, por lo tanto hay que, hay que tratarlo con mucha tranquilidad, tratarlo como un partido de fútbol que, que eh, con trabajo, con esfuerzo y eh, lo, que, lo queremos sacar adelante, pero eh, no más de eso, que eso no nos, que no, eso no nos pueda llevar un campo que nos pueda perjudicar. Eh, hay que disfrutar, hay que disfrutarlo, es un clásico, es, es muy lindo y la, la verdad que venimos preparándola esta semana nos preparamos mucho y vamos a, a dar lo mejor y, y bueno eso. Jeremías Agustín, buenas tardes Matías Lorefice para el ET10. Eh, van a jugar en el predio 4 de junio, un predio donde practica un equipo, en este caso Colón. ¿Es mejor, es peor que no jugar eh, previo a un clásico de primera por el contexto? A lo mejor son muy jóvenes, juegan un poquito más tranquilo, no, no se dejan llevar por lo que puede llevarse un contexto de, de cancha llena si juegan eh, previo al partido principal. Sí, a ver, eh, bueno, ahora recientemente están terminando las tribunas en el predio. Eh, va gente, cada vez la gente le gusta más eh, eh, ver el torneo, el torneo de reserva. Eh, obviamente que que no es lo mismo que jugar un, un clásico de primera, obviamente todos lo sabemos, que jugar a cancha llena con un montón de gente, muchísima. Eh, pero bueno, también es cierto que va mucha gente a ver la reserva y, y se arma, si bien como te digo, no es lo mismo que primera, se arma un lindo clima, se nota que es algo distinto, se nota que es algo eh, que, que hay una vibra en el aire que, que se siente y es algo, es algo especial. Eh, que Se siente en los partidos cuando, cuando va gente, pero en el clásico como te digo es, eh, es algo muy, muy muy lindo. Son sensaciones muy lindas, la verdad que sí. Es lo mejor que va. Jugamos de visitante, pero no pasa nada. Somos. Vamos a ser muy fuertes. Y nada, eso. Agustín Jeremías, ¿cómo les va? Brian Borra para Soul Play Hay una realidad complicada en primera división de ¿no? los equipos. ¿Cómo hacen para salir de eso y poder disfrutar de clásico, como decían recién? Bueno. Eh... Nosotros en cuanto a lo, a lo personal trabajamos, eh, trabajamos, tenemos una idea, tenemos, eh, tratamos de sacar todos los partidos adelante de, de la mejor manera eh, con lo que trabajamos en la semana, eh, pero eso no nos hace ajenos eh, a lo de primera. Nosotros también trabajamos para la primera, queremos jugar en primera, eh, no, no, no nos podemos ver ajenos a eso. Eh, lo sentimos, también eh, disfrutamos en las buenas, acompañamos en las malas, eh, pero como te digo, nosotros eh, somos chicos que venimos de abajo, de inferiores, y, y estamos para sumar al club, eh, sumar desde donde nos toque, desde inferiores, desde inferiores, desde reserva, desde primera, si algún día nos toca, y, y lo vamos a hacer siempre eh, al 100%, porque al fin y al cabo es lo que nosotros queremos, disfrutar el momento. En, en donde nos toca, pero, pero apuntar a, a jugar a la primera división en el club que cada uno defiende. Somos sí, es muy lindo y va, es, somos, nosotros somos un equipo muy joven que vamos eh, vemos a lo de primera, entrenar, va, lo vemos todos los días y, y es una sensación muy linda que te, te lleva a cabo estar ahí, que vos decís que estás a un paso y es muy lindo que es una sensación muy linda, pero es eso digamos. Agustín Jeremías, buen mediodía. Julián Bucolini para Sol Play 91.5. Bueno, en la mesa hay una diferencia importante de, de edad. Eh, te pregunto, Agustín, por tu lado, ¿qué, ¿qué le podés prometer a la gente que puede llegar a, a ver en el día de mañana, eh, futbolísticamente hablando? Y por el lado de, de Jeremías, eh, preguntarte cómo, cómo pensás que van a ser tus horas, tus horas previas, primeros partidos en, en división reserva. Si ya hablaste con, con Mosset, si te dijo algo por estos primeros partidos que tenés en la división. Bueno, bueno... Eh... Ah, lo, que, lo que puede prometer y lo que promete eh, el equipo es lo que, lo que nos pide el entrenador, que principalmente es el sacrificio, las cosas eh, deportivamente puede salir o no puede salir. Eh, eh, en cuestiones deportivas podemos hablar de un montón, un montón de cuestiones, pero lo que el equipo no, no va a negociar es eh, la agresividad, la, la intensidad. Eh, el, el ir a, a cada pelota a disputarlo de una manera seria, a intentar ser protagonista, eh, ir hacia adelante y, y obviamente eh, intentar ganar. Pero como te digo, eso, eso eh, en cuanto a los resultados puede suceder o no, obviamente que uno trabaja para eso, pero pero lo que este equipo promete es eso, es intentar ser protagonista, ir hacia adelante, jugar con intensidad y, y, y dejar todo porque el partido, el partido que es el Clásico, así lo merita y así lo meritan todos los partidos. El Toto nos pide que, que disfrutemos, que es un partido aparte, pero que disfrutemos sobre todo, que es muy lindo y, y nada, a mí me pide que, que disfrute, que, que es mi primer Clásico en reserva pero que, que dé lo mejor de mí, que, que encare, que, que haga lo que yo, yo sé hacer y dar lo mejor al equipo, digamos. Eh, Jeremías, la última corre por mi cuenta. Quería preguntarles algo que vos mencionaste, es que es el hecho de que la Liga Profesional de Fútbol transmite todos los partidos del torneo Proyección. ¿Qué siente cada uno de ustedes al saber que...? Todo el país o todo el mundo, si se quiere, puede llegar a estar viéndolo jugando cada partido y sobre todo este clásico. Nada, la verdad es que, bueno, eh, como dijo tu compañero hace un ratito, eh, yo ya tengo, tengo mis partidos en reserva y esto es algo que antes no pasaba, eh, que, que se pasen los partidos. Y bueno, yo la verdad es que es algo que a mí me gusta mucho. Yo vengo de, de una provincia vecina de Córdoba y eh, bueno. Mi, mi familia me acompaña siempre a todos lados que puede, pero eso le da la posibilidad a poder ver los partidos, a disfrutar, y, y después se genera una, una viralización eh, para todos los jugadores del torneo que, que le puede servir eh, en, un futuro, en un futuro próximo o no, eh, y eso es, es muy positivo para, para chicos de, de nuestra edad. Así que es algo, algo que, se, que lo disfruta mucho, la gente lo disfruta mucho, como te dije anteriormente, eh, la gente cada vez le gusta más ver los partidos de reserva y, y es algo muy lindo, eh, así que, que nada, eh, la verdad que es, es algo, que, algo muy muy lindo. Es, es muy lindo que los transmitan porque te ven de todos lados, eh, que... Estoy un poco nervioso porque es la primera vez, tengo siete años. Pero bueno, eh, sí, es muy lindo y te, dan, te ven los chicos de todos lados. Y, y que salga, salgas en todos lados, que, que hagas una jugada bien, digamos. Es muy lindo eh, que, que te vean y, y te comenten ahí, que, que juegas bien, todo eso. Y nada, eso. Agustín, Jeremías, muchas gracias. Eh, por último, les pido, por favor, si se pueden poner de pie, estrechar las manos a modo de simbolizar de pie, por favor, chicos. Así la gente de pie, así la, chica, la gente saca las fotos. Simbolizando el objetivo que tiene la Liga Profesional de Fútbol y la AFA, que es que esto sea un partido y aferrándonos a la vieja frase, somos rivales, no enemigos. Ojalá que todos puedan disfrutar de este, super, de este clásico santafesino. Muchas gracias, chicos. Ahora, para seguir con la conferencia de prensa, eh, quiero destacar que todos los argentinos seguimos festejando el logro obtenido por la selección argentina de fútbol eh, y este torneo Binance 2023 justamente es la Liga de los Campeones del Mundo, por eso queremos presentar en la pantalla un pequeño homenaje antes de seguir con la conferencia de prensa de Primera División. Bienvenidos a la Liga de los Campeones del Mundo. Esta es la Liga Profesional. Ahora sí invitamos a Santiago Mele e Ignacio Chico al estrado. Llega el momento del clásico santafesino y la prensa está ansiosa por escucharlos. Los dejamos en sus manos y en sus micrófonos. Santi, Nacho, buenas tardes para ambos. Eh, Maximiliano, estamos en vivo para Radio Gol. Bueno, preguntarle, Santi, en primer lugar digo. Estás hace poco tiempo en Unión, pero te metiste en el corazón de la gente. ¿Cómo viste el Clásico hoy? ¿Cómo lo vive el grupo? Y Nacho, hace un tiempo largo que ya que estás en, en la institución, y me imagino que para vos también es importante. Bueno, buenas tardes para todos. Eh, la verdad que el estar acá es un privilegio, el defender el arco de Unión, para mí es, es un honor. Y estar en la previa de esta clase de partidos, sabiendo la repercusión que tiene en la ciudad, en la gente... Desde que arrancó el año todo el mundo habla la fecha 4, la fecha 4. Eh, es algo que, que, nada, uno lo, lo toma, lo, lo, lo valora, lo toma como un, el empuje que, que tiene la gente que nos va a acompañar. Y bueno, en mi parte yo me siento, yo lo vivo como, con, con, con el mismo sentimiento, con las mismas ganas de, de ganar y, y de llevarnos los tres puntos el domingo. Bueno, buenas tardes también para todos. Eh, bueno, como lo mencionabas vos también, hace eh, ya. Varios años desde los 12 que estoy en la institución. Eh, sé lo que representa, sé cómo se vive, sé cómo lo vive la gente. Eh, y bueno, tener, tomarlo con, con tranquilidad, pero también con, con mucha alegría de, de bueno, estar cumpliendo uno de mis sueños, que es haber llegado de chiquito y estar en el lugar donde estoy eh, y poder representar al club que, que tanto quiero. Santi y Nacho, cómo va? Buenas tardes para ambos. Agustín Baroni para la Central Deportiva y Cadena 3 Argentina. Eh, consultarles a ambos por el arranque de campeonato que tuvieron los dos equipos. Quizás no fue como lo habían planificado durante el receso. ¿Qué importancia tiene eso? Digamos, ¿cuánto implica en el partido que van a jugar el día domingo? O si consideran que el Clásico es un partido diferente y que puede ser justamente un puntapié inicial para ambos. Gracias. Bueno, Nica, hablar que el Clásico es un partido aparte. No importa lo que pasó. Eh, yo creo que nosotros tuvimos un comienzo con, con cosas muy destacables, eh, hemos recuperado una identidad, una, una esencia en el juego que, que nos da mucha confianza eh, y bueno, creo que llegamos en muy buenas condiciones y la cabeza del equipo está en, en prepararnos bien y en, y en jugar el partido con la intensidad que, que amerita. Eh... Bueno, como lo mencionabas, no es el inicio de, del torneo que nosotros pensábamos ni deseábamos. Eh, sabemos que va a ser un, un lindo partido, por, por bueno, jugar de, de visitante, no en nuestra casa, eh, tomarlo con la seriedad que corresponde. Es un partido muy importante, lo vamos a tomar con esa, de esa manera, con esa mentalidad, que puede ser o, o que va a ser el puntapié inicial para, para cambiar un poco la, la cara de lo que venimos mostrando. Santi Nacho, Mauro Sabatini para la red Santa Fe. Preguntarles es inevitable no preguntar porque en la semana se habló mucho de los dos ambos técnicos, tanto como Saralegui como Munua. creen que ganar el domingo es eh, una de cierta manera es salir a bancar al técnico. Bueno, acá estamos, nos plantamos y, y bancamos la idea del técnico y queremos seguir con él porque. Por todo lo que se habló en la semana, digo, de, tanto del lado de Colón como de Unión, y con este comienzo que decía recién mi colega, de, errático para los dos clubes que todavía no han podido ganar un partido. ¿Creen que ganar el domingo sería una forma de salir a bancar al técnico también? Nosotros, en, en nuestro caso, particularmente, eh, estamos muy cómodos con, con la idea de juego que tenemos. Nosotros lo respaldamos al técnico y los resultados van más allá de del respaldo, o sea, a veces el rival juega, hay distintos factores que inciden, pero, pero con, con, consideramos que tenemos eh, buenas herramientas para seguir logrando cosas importantes en el club, lo logramos el año pasado, vimos cosas muy importantes, después nos costó sostener, pero la confianza está y hoy este año es un año nuevo, no hay que arrastrar lo que pasó el año pasado. Eh, yo creo que si uno analiza netamente los últimos tres partidos hay cosas para mejorar, pero también hay cosas muy destacables. Entonces creo que es importante empezar de cero cuando arranca el año y, y, y ir para adelante todos juntos. Eh, también, desde que asumió Marcelo, eh, el, creo que el equipo o, o, o el, el plantel siempre bancó la idea, siempre eh, puso el pecho por él como él lo hace por nosotros. Eh, no sé si vamos a buscar un resultado por el técnico, sino por nosotros, por la gente, por, por la institución, que es lo que queremos, que es eh, sumar la primera victoria del semestre y hacerlo de la mejor manera posible. Buenas tardes, soy Guillermo Smith, en vivo para LT9 y FM9. Eh, les pido disculpas, pero no es fácil a veces hacer la misma pregunta para los dos, por eso si se puede hago una cada uno y si no una sola, arranco con Santi Mele. Santiago, ¿coincidís en esto de que decías que siempre hay aspectos por mejorar, que quizás lo que más le ha costado a Unión, a lo mejor, eh, sobre todo en el aspecto defensivo, eh, es la pelota detenida, eh, que les han generado situaciones complicadas en, esta, en estas primeras fechas? Yo creo que, que bueno. En el balance general hay muchas cosas por mejorar. Eh, tenemos un método de defensa de la pelota quieta que nosotros nos sentimos bien, que a veces de, se, se define por detalles, eh, que fue lo que pasó el partido pasado. Pero, pero nada, o sea, creo que tenemos muy claro lo que queremos, lo que la mentalidad del grupo es ganadora, es para lograr cosas importantes, es para meternos en puestos de privilegio y, y trabajamos con ese objetivo y confío en que lo vamos a lograr. Gracias. Nacho, eh, la pregunta para vos es, eh, si considerás que más allá de todo lo que debe mejorar futbolísticamente el equipo, es clave lo anímico en esta semana particularmente por cómo vienen, eh, y en ese sentido, ¿qué es lo que hablaron en el grupo, más allá de lo que charlen con el cuerpo técnico, digo, entre los referentes, entre los más experimentados? Sí, lo mencioné recién, sabemos que es eh, un partido muy importante, de lo que representa este semestre. Eh, y que bueno, que lo vamos a, a atacar con la idea de que sea el puntapié inicial para, para levantar desde lo anímico, desde los resultados, que es lo que queremos. Eh, y bueno, obviamente que desde el plantel sabemos, lo he mencionado recién, que es un partido muy importante, sabemos cómo lo tenemos que jugar eh, y sabemos el resultado que queremos y eso vamos a buscar. Buenas tardes, Santi Ignacio, Matías Lorefice para el ET10. Bueno, una para los dos, pero que tiene que ver un poco con, con los puntos flojos, Santi. Eh, evidentemente el equipo le está faltando eh, terminar esas jugadas que realiza, terminar que la pelota termine precisamente en el arco, ya hace un tiempo que viene eh, con este fantasma, por llamarlo de alguna manera. Eh, ¿Cómo se trabaja? No? Porque es difícil decir cuál es el método o cuál es el remedio para tratar de invocarla. Es difícil por ahí encontrarse, a lo mejor la paciencia es un aliado para, para Unión. Y, y para Nacho, eh, ¿cómo se trabaja? De acuerdo a lo que dijo Sara para hacer un equipo mucho más veloz y con mucha más ideas, sobre todo en la mitad de canchas adelante, que fue donde el técnico en conferencia de prensa en el partido anterior frente a Sarmiento dijo, nos está faltando un poquito ahí. Gracias. Bueno, eh, sí, más o menos lo que dijiste vos, es la paciencia y la perseverancia, el, el saber que en lo interno se están haciendo las cosas bien y, y en lo personal, en lo interno del grupo, yo creo que aprovechamos este momento. De adversidad en términos de resultados para tratar de ajustar la mayor cantidad de detalles posibles. Entonces, a nosotros nos queda la tranquilidad de que este momento está sacando una mejor versión de nosotros y que en algún momento se va, van a terminar entrando hasta sin querer. Entonces, eh, es tener un poco de paciencia y seguir yendo que en algún momento se va a dar. Eh, sabemos que es a base de laburo, de, de mucho trabajo, de muchos sacrificios, saber. Eh, de, de tener un poco claro qué es lo que queremos, cómo lo queremos, de empezar desde atrás hacia adelante, eh, lograr una solidez defensiva, tener un, un medio campo combativo, como lo decías vos un poquito recién, hay situaciones del partido, momentos del partido donde por ahí eh, el contrincante tiene el dominio del partido, el saber qué hacer en esos momentos y bueno, en la parte de arriba eh, tratar de ser eficaces, somos un equipo que crea situaciones. Eh, y bueno, en eso hago referencia a, a seguir laburando, a, a seguir insistiendo en eso, que bueno, eh, de a poco encontrar una solidez eh, a nivel grupal. Bueno, estamos en vivo para Aire de Santa Fe, Mateo Borsato es el que les habla. Eh, preguntarle a cada uno eh, si conoce algo del otro, por siendo referentes de uno de cada equipo, si se conocen, si vieron algo de cada uno y qué opinión tienen de, de, de su contrincante. Bueno sí en el, en el ambiente del fútbol nos conocemos todos eh, personalmente considero que Colón tiene un gran arquero eh, lo he visto lo he visto tajar y, y bueno eh, creo que encontrar un buen no era fácil después de que se fue Burián eh, seguir eh, ser el sucesor digamos y creo que lo está haciendo de una gran manera y siempre el respeto eh, que amerita más allá de la enemistad que hay afuera de la cancha la... somos colegas y, y eso eh, no va a cambiar. Eh, también, también hemos charlado con Santi, lo hemos cruzado en, en Uruguay también, ahora que compartimos ahí un poco en la pretemporada. Eh, la verdad también siempre las, las mejores palabras y los mejores deseos para él, para un colega, eh, como decía, por más de que estemos en equipos vecinos, eh, siempre uno trata de desear lo mejor para el otro, cada uno con su postura y, y sus objetivos, obviamente. Eh, y bueno también devolverle un poquito las palabras de, de que bueno es un arquero muy sólido con mucha confianza y eso se nota y transmite mucha seguridad al equipo eh, buen mediodía, Santi, Nacho, Julián Bocolini para Sol Play 91.5, estamos en vivo. Bueno, eh, preguntarle: recién hablaban un poco del arranque del campeonato, que no fue lo que, lo que deseaban, y uno hacía hincapié en el arranque de este, de este torneo, de que por ahí no hay copas internacionales y la cabeza tenía que ir directamente eh, al torneo local. Bueno, no se arrancó de la mejor manera, ninguno de los dos. Eh, ¿Cómo se trabaja de acá en adelante, eh, pensando en que eh, se tiene que sumar puntos para esto de eh, poder clasificar para, para el próximo año alguna copa? y que en esta no se juega nada internacional, cosa que se venía haciendo años anteriores. Yo creo que en nuestro caso eso es un punto a favor, porque el año pasado, al haber tenido tanta, tanta competencia, creo que fue algo que, que en el trayecto del año nos, nos complicó, no tuvimos descanso a mitad de año, y eso creo que al final repercutió. Entonces, de, de partida creo que es algo a favor para nosotros apretar y enfocar todas las fuerzas en una copa sola. Y nada, yo creo que esto recién empieza, es muy largo, van tres partidos, eh, es normal que también eh, los sistemas de juego se vayan ajustando con el correr de los partidos, pero nosotros estamos muy tranquilos con, con el trabajo que hacemos día a día, la competencia interna que tenemos, sana, el, el grupo unido que tenemos, yo creo que vamos a, a lograr cosas importantes y si Dios quiere nos vamos a meter en, en los puestos de copa. Eh, también. A ver, sabemos que este semestre va a ser unificado y, y, y vamos a estar todos pendientes de, de este torneo, también la Copa Argentina, que lo cual es muy importante, donde nosotros los vamos a tomar con la mayor responsabilidad y, bueno, con la, la mejor predisposición para seguir avanzando, porque sabemos la importancia que tiene, pero también sabemos, como bueno mencionaba un poquito Santi, son muchas fechas, sabemos que recién arranca, no es lo que queremos, no, no arrancamos como queremos pero sabemos que a base de laburo, de, de, de persistencia, de, de insistir, de insistir, eh, vamos a cambiar un poquito la, la cara de, del arranque. Buen medio día, Brian, Borra para Soulplay. Play. Eh, recién hablaban de que recién empieza esto. Se sabe que el clásico se ve de forma particular, pero en la previa se habla de fin de ciclo, se habla de última bala, de matar o morir. ¿Cuál es el mensaje que transmiten ustedes eh, como referentes del plantel? De nuestra parte, o sea, la, la, eh, los clásicos son son como finales, o sea, lo jugamos de esa forma eh, por, por todo lo que conlleva. Eh, después, eh, nuestra, nuestra cabeza es, es esa. Nosotros desde que arrancó el año, creo que no es justo arrastrar un proceso de lo que fue el año pasado. Eh, hubieron jugadores que se fueron, jugadores nuevos que llegaron, eh, y la confianza que tenemos en, en lo que va a pasar este año eh, es mayor que, que esas dudas o incertidumbres que pueden llegar a haber de, de, de nuestro foro íntimo. Entonces, eh, simplemente lo tomamos como, como el partido que es es un clásico y no hay más que eso también con tranquilidad con tranquilidad porque bueno sabemos eh, a qué apuntamos eh, recién mencionaban lo de las copas sabemos que es uno de los objetivos nuestros el, el levantarla cambiar la cara para para pelear cosas importantes eh, y, y bueno tomarlo con la seriedad como ya lo, lo dije el plantel lo sabe la gente lo sabe también es muy importante eh, pero bueno, por ahí hay cosas a mejorar, muchas en, en, en su defecto, como también hay muchas cosas positivas sobre qué laburar. Eh, así que bueno, eso lo tratamos de, de trabajar en, 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 con la tranquilidad posible para, para seguir mejorando y apuntar a muchas cosas. Bueno, por acá, eh, Santi, Nacho, buenas tardes. Clara Blanco para el Litoral. Les quería preguntar a los dos: eh, venimos de un clásico en la cancha de Colón que volvió a terminar en empate. Hay varios empates en el eh, historial. ¿Qué partidos se imaginan ustedes? Esta vez eh, Colón de visitante, Unión nuevamente en el 15 de abril, eh, seguro un poco más cortado, o tal vez respetando un poco al rival cada uno. Eh, en los 90 minutos, ¿qué juegos se imaginan? Bueno, eh, en lo personal, eh, una de las cosas que también trabajamos un poco, hay una creencia un poco de, de vivir los partidos antes de jugarlos, eh, nosotros en lo personal creemos en, en jugarlos el, a los partidos en los momentos, o sea, hay muchas cosas, muchos factores que no se pueden controlar, que no se pueden preparar. Lo que sí, el, gran, el cambio más grande va a ser que jugamos de local y estoy convencido que eso va a ser un plus para nosotros, el sentir el aliento de la gente. Eh, el domingo va a ser muy lindo y creo que va a sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Eh, va a ser un partido físico, como, como viene pasando en los últimos clásicos, muy trabado, cerrado, eh, pero bueno, recién mencionaba el, el, la, la tranquilidad de que somos un equipo que creamos situaciones, que lo vamos a seguir buscando, que lo vamos a salir a buscar, eh, porque lo queremos ganar, lo necesitamos ganar. Eh, y esa es la mentalidad o con esa va a ser la, la, la cara que vamos a ir a buscar el, el clásico a la cancha de Unión. Santi Nacho, muy buenas tardes de acá. Para Rodrigo Rossetti, para la Central Deportiva de Cadena 3. Preguntarle a los dos, eh, primero, si pueden dejar un mensaje para la gente y de qué se tienen que cuidar Colón de Unión y Unión de Colón en el partido que viene el próximo domingo. Bueno, eh, para la gente, nada, eh, que. Unión va a ser un equipo que va a entregarse al 100% dentro de la cancha. Tenemos muchas ganas de ganar este partido, tenemos mucha ganas de regalarles una alegría a la gente y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para, para conseguirlo. Después, eh, obviamente, tenemos claro cuáles son los puntos fuertes de, del equipo de Colón y nos prepararemos eh, y tomaremos los recaudos necesarios que, que conlleva el, el jugar un partido de esta magnitud. También, eh, encararlo de la mejor manera, hay muchos chicos que son de Santa Fe, saben lo, lo, lo que se siente, hay muchos chicos que ya jugaron varios clásicos, eh, para encararlo de la mejor manera, con tranquilidad, con mucha confianza, eh, sabemos que nos van a estar apoyando, por más de que no jueguemos nuestra cancha, vamos a tener el, el aliento, las energías, las buenas vibras de ello, como, como siempre. Eh, y después, bueno, arrancamos la semana también ya mirando un poco lo que hace el equipo contrario, cuáles son sus, sus puntos fuertes. Sabemos que es un equipo que sale rápido, eh, pero bueno, tomar recaudos en lo posible y bueno, después confiar en lo que vamos a hacer nosotros. Buenas tardes, Santiago Ignacio. Acá Juan Manuel, para Juan Manuel Oliveiro para la Triple Sintonía Digital y buen Izquierdo. Quiero hacer un poco hincapié en la pregunta que hacía recién con respecto a los puntos claves de cada uno de los equipos. ¿Y cuál creen que va a ser la zona de, del equipo, la zona ya sea mitad de cancha, defensa, ataque, que va a ser más preponderante para poder ganar este clásico? Bueno, ojalá que sea nuestro ataque. Eh, la verdad que no, no sé cómo se va a dar el partido. Como dijo mi colega, son partidos físicos, luchados, o sea, pero... Pero bueno, hay que jugarlo más que nada, no hay que jugarlos antes, hay que vivir la previa, prepararse. Obviamente, tomaremos todos los recaudos posibles y ojalá que, que se nos pueda abrir el arco este partido. También repito, eh, el aprovechar, el generar situaciones eh, del ser, de ser eficaces. Sabemos que es un partido que se puede definir con, con detalles, tanto con una pelota parada como, como también el, el hecho de alguna contra. Eh, y bueno, tomarlo con. Con la tranquilidad del inicio del partido, no dejarse llevar, sabiendo los puntos fuertes del contrincante, pero, pero bueno, creo que esas pueden ser unos detalles que pueden abrir el partido. Muchas gracias, Muchas gracias Santiago, Ignacio. Eh, sumándonos a la secuela que, dejó los, que dejaron los festejos de la Selección Nacional, donde todo el país vivió de fiesta sin ningún tipo de incidente serio ni grave, los invito a saludarse fraternamente con un estrechón de manos esperando que la fiesta del clásico santafesino sea total y, e impulsando el mensaje de la liga profesional de fútbol y de los clubes en el sentido de que el fútbol es una fiesta argentina y tenemos que disfrutarla. muchas gracias a ambos y los esperamos siempre.